Dos probando, ay, dijo sí, la Julio. Súper bella. ¿Por qué la Julio? Creo que así salió. Dos. O esa manía que tienen todas de decir dos. Dos. Claro. Dos. Muy buenas noches. Encantado. Yo les digo. Sigo, ¿para qué si la weá está funcionando? Arriba la weá. Pero dos. Ya. Este es un. Una weá, como te comentaba, con preguntas como el programa de la Pamela Díaz, que se llama Sin Editar. Ya, ahí pasamos de largo. Y, pero lo vamos a editar, pero de repente nos ponemos a conversar weas que se nos dan de las manos y esa parte hay que sacarla, ¿sí? Porque así como le he sacado cosas al Roque, al Alejandro, al Dani, que se va muy de hocico, y esas cosas no las podemos hacer. Lengua, sí, porque después les puedes costar muy caro. ¿Ya? Estamos acá de nuevo con Hablando con los Ellos VIP y me encuentro acá con uno de los que todavía está en el Ellos VIP. No sabemos si llega al finalista, pero le falta tan poquito que yo creo que ya es. Que es, ¿quién se lo iba a esperar? Ni yo. Nadie se lo podía imaginar. Yo tampoco, ni la gente que me va a comprar. Don Roger, que Ortega, que está acá participando en el Ellos VIP. ¿Cómo estáis? Bien apurado, o sea, tú sabes. Pues tiene que hacer. Así. Vamos a empezar entonces rapidito. Ya. Nombre completo. Roger Michel Ortega Donoso. ¿De verdad te llamáis Roger? Sí. Yo creí que te llamáis Rodrigo, no. Ronaldo, Romero, no sé, cualquier. No, todos mis hermanos tienen nombre en inglés. ¿Y por qué? Porque como era ahí como DJ, de repente los DJs se cambian el nombre, po. Sí, se ponen una wea gringa. No, nunca me gustó, pero sí es mi nombre. Como teacher. Claro, ella. Porque el teacher no sé. Ah, no, el teacher se llama. Jorge. Y todos tienen la web, el Weirdo, el teacher, el todo. Todos los jóvenes tienen un nombre distinto. No, o sea, yo partí así y no tenía ni. Oye, ¿cuántos hermanos son? Mira, éramos seis, somos cinco ahora. Pero éramos seis porque entre mi hermana mayor y mi hermano mayor había otro niño que murió al año. Yo soy el penúltimo de toda la camada. Ah, no, ¿no alcanzáis a ser el concho? No, tengo otro hermano más chico, está en España. ¿El único de la ISAPRE de la familia? Yo, se supone que sí. Mi hermano otro día me estaba hablando cosas y yo que como aquí, mi hermano chico aquí. A ver, cuidado. ¿Todo homofóbico? No, mi hermano es medio, como que le llama la atención, pero no creo que se atreva, pero dice, ay. ¿Qué edad tiene tu hermano? Yo tengo 43. Ah, ya. Somos seguidos nosotros. No es tan chico. Sí. Fecha de nacimiento. 13 de julio del 79. Signo zodiacal. Cáncer. ¿Del 79? 9. Ah, estamos como casi en la misma edad. Sí, éramos como los más grandecitos. Yo sigo siendo el mayor, parece. Está ahí callado, güey, pues yo creí que no erais tan mayor. No, sí, yo siempre dije, yo creo que con el Cabi somos los más grandes. ¿Quién más sigue? El Torrico. Y de los que. No, porque los que están son todos más chicos. Po. Sí, pero. El Dani es chico. Ah, el. O sea, chico en edad, obviamente. El Nando. Sí, por chico. No, el Nando también es grandota. Pero todavía no cumple los 40, el Nando. No. No, pues yo creí que tenía 40 y tanto, y no, po. Se los tienen que haber robado ya. Bueno, esos años, porque. Edad. 44. Vamos a cumplir los 45. Mm. ¿Viste? Hermano, me dijiste que tenías cinco, dos mujeres, dos hombres y yo la homosexual. ¿Ningún drama? No, ninguno al principio, sí, pero como todo evento, pero ya después que no, a mí no me importó nada. ¿Dónde naciste? En Coya, Rancagua. ¿Dónde queda eso? Coya, camino. Es que lo que pasa es que. ¿Cómo porque la gente no cae? Coya. Ya, como el. Hacia camino al teniente. Ah, para la cordillera. Para la cordillera. Y entre medio de esos cerros hay una localidad que se llama Coya. Y ahí estaba el hospital de Ignacillo. Ah, igual tenía hospital, igual es grande, sí, po. Era como importante. 5 kilos y medio, 59 centímetros. Parto natural, viene mi mamá. 5 kilos, igual pesaste harto. Sí, está pura guata, la dejé estupenda la señora. No, y tu mamá ya había tenido tanto cabro chico ya, po. Pero todos eran chicos. Ah, vos fuiste como el más grandecito. Sí, yo me dejé, pero la dejé aquí los huesos. Ay, le supaste la energía también. Todo, la dejé así. Era pura guata. Sí, pensaban que eran... Gemelo. El gemelo. Porque era mucha guata. Hoy sí, pues sí, a mí me acuerdo que a mi mamá también, mi hermano le chupó toda la energía, así como que... No la veía, así como la...
como... Sí, todo, mi mamá... Y el cabro chico nació, pero gigantesco, pero... Él le gusta las familias grandes, pues, y quería seguir teniendo, ¿no? Después no pudo físicamente, entonces ya después... Igual son hartos. Sí, po. Y tú... Tu papá y mamá están juntos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora viven en San Vicente. Eso queda también para allá, para... Pasado Rancagua. Ah, tú sois de la sexta región. O sea, yo nací ahí. Yo me vine a los 14, 15 años a Santiago. O sea, no me vine, me vinieron. Me trajeron, váyase a Santiago, ¿no? Pero nos sale muy caro todo. ¿Tu familia? Sí, porque mi hermana entraron a la universidad. ¿Se vinieron todos a vivir? Claro, mis dos hermanas entraron seguido. Entonces mi papá no era capaz de mantener... las dos universidades, los viajes, más todo el resto, y más encima que los niños comían, pues ya somos... Mejor dijo, vengámonos todos para Santiago. Entonces los mandó a todos para Santiago, y mi mamá viajaba de vez en cuando para Rancagua. Ah, ya, pues vino la familia completa para acá. Claro, mejor porque así arrendaba una casa, sí, pues. Hacía todo una cosa y no tenía que estar pagando diferente. ¿Y dónde viviste acá en Santiago? Mira, partí viviendo por allá cerca de Matucana, en Herrera. ¿Eso en Quinta Normal? No, eso está ahí en Santiago. ¿Está ahí en Santiago? Sí. Y después viví harto año ahí, después me vine a Esperanza y ya a medida que iba pasando el tiempo voy acercando a las Condes, ¿no? No, me faltan días yo para llegar a Plaza Italia. ¿Y después te quedaste? ¿Tu familia se devolvió? No, mis hermanos... O sea, yo me quedé viviendo con mi hermano, mi mamá y mi papá jubilaron y se fueron a vivir a la parcela, una parcela que tenemos nosotros. Y se fueron a San Vicente a vivir. Mi hermana se fue con ella. Mi hermana mayor se casó y vivía en Antofagasta con su esposo. Y mi hermano chico empezó a vivir mucho antes solo. ¿Cómo la relación con la familia? ¿Con los hermanos? Bueno, mira, como, antes era mucho clan. Sí, porque igual como son como 5, sí, más los papás 6, 7, mantener... Yo, por ejemplo, tengo relación... Yo tengo un hermano, pero lo llamo de cuando en vez. Tenemos buena relación, pero me imagino que juntar 5 y mantenerse... Sí, lo que pasa es que ya después las cosas cambian cuando uno ya empieza a tener familia. Yo soy más independiente, siempre he sido un poco más independiente que mi hermano. Hoy en día la relación es con mis 3 hermanos hombres. Con los 2 hermanas mujeres yo casi no me hablo. Pero no es por problemas, sino que... O sea, no, sí, son por problemas. Ah, ya. Pero son problemas que yo en realidad es para... O sea, si bien es cierto, son problemas, yo no voy más allá para evitar más problemas. Y... Increíblemente, en mí. Sí, pues, bueno. Pero nada relacionado con tu, no, con no, tu condición, no, no. Dijo el otro. Nada, con picotes de trans, no. El al principio sí, pero ya después... No. Cuéntame eso, ¿cómo fue el...? Lo que pasa es que... ¿A qué edad más o menos te...? Yo me asumí... Dijiste... ¡Oh! ¡Oh! Mira, yo me asumí, me acosté y toqué a un hombre a los 23 años. ¿Todo el mismo día? La misma semana. Ayuya, sí, porque uno parte como mirando, no sé, me gusta alguien en el colegio, te llama más la atención, pero de ahí después hacer algo ya es como De hecho, yo había andado con mujer y ni un problema, yo no tengo problemas con eso, pero tampoco era que algo importara la sexualidad en ese tiempo, porque aparte que tenía un papá muy estricto que me decía, esto voy a poner, ¿para qué? Entonces, no. es que no, pero está bien, porque todos tuvimos papás estrictos, claro, o sea, por lo menos. Entonces, yo estudiaba, y estudiaba harto, ¿cachai? Pero ¿qué pasó? Que mi papá no se daba cuenta. Que era como que tú que yo iba con vestido. No, lo que pasa es que mi mamá no se daba cuenta. No, si la mamá ya, oye. No, y más encima yo era grandota, pues si era tremenda. Ahí pueden ver mi Facebook, sí. La foto está linda. ¿Te han dicho que te parecís como el kiwi? No, pero la olla. El no kiwi es como grande, no, pero tenés como una... No, el rostro. Yo no le doy beso a nadie sin que me diga que sí. Entonces, bueno, a mí me importaba bien poco lo que estaba pasando en mi vida privada hasta que un momento me di cuenta. Igual los papás como para mantener, como saber de 5 hermanos, qué le pasa a cada uno de los buenos. No, yo era la diferente. Ah, vos erais la especial. No, o sea, mi ¿regalón? No. ¿No? No, yo no soy de piel con mis papás, por una weá que es su educación, su crianza y todo lo demás. No, pero mi hermano independiente sí, de eso. Porque... Pero yo no soy regalón de ellos. ¿Tu hermano chico sí? Mi hermano chico sí en un momento fue, mi hermano mayor es súper regalón de mi papá. No somos... No eres el favorito de ninguno de los dos. No, pero no es que... Es que yo no soy de eso de tocar, abrazar, la weá, a mí me pone incómodo esa weá.
y reuniones familiares, cumpleaños y todo el hueveo. O sea, sí, una, son como, como patoteros. En algún momento fuimos así, ya después no. Porque me decís que tu mamá le quería tener una familia grande, me imagino que sí, en un momento tenerlo a todos los hueones juntos. No, y que nosotros vivimos. La no, los no, gritos en la casa, pero... Muy italiana. Mi mamá, es que mi mamá evitaba correr coscacho porque resulta que era, era grito. ¿Cachai? Y mi mamá así con una pura mirada, tipo vieja antigua, así, ¿qué pasó? Y, ah, ándate para eso mejor. ¿Todos obedientes de la mamá? Muy obedientes. ¿Tu mamá es la más, es la que manda? Ya. Mi papá cree que manda él, pero como toda patilla, es mi mamá. Mi mamá es la... ¿Es la pura mirada? Sí, no, y mi mamá, pero la psicología pura. Como los cabros chicos que hacen escándalo en los supermercados, la wea así. No, mi mamá. Párate con chumbo. Nunca. Nunca pudimos hacer eso. No, ni tirarnos al peso, ni al piso, ni pegarnos con chapizos, nada. Yo no sé si lo hice, bueno, no me acuerdo, pero... Mi mamá, no. Pero me carga cuando pasa esas weas. ¿Te ha tocado ver a cabros chicos? Sí, amigo. ¡Oh! ¡Sabes, ya tengo un cheto, madre! Ya, pues. No, qué mal. No hay que pegarle a un niño. No, sí, está bien. Si alguno se merece su... Estate quieto. Su salsa de chucha. Si no estamos hablando de dejarlo inconsciente al weón. Claro, pegarle un pero los papás yo creo que tienen el derecho de decir, párate con cheto, hombre, pa. Claro. Mi mamá sí no pegaba su coscacho, pero nada, que doliera el más no, susto. Pues, yo creo que más te duele el reto. Claro, pero mi mamá nos gritaba, pero tupido parejo. Aparte que mi mamá es sordo, más gritaba. ¿Garabato favorito? Garabato. Maricón culiao. Maricón culiao. Maricón culiao. Ya, ya. ¿Tienes algún placer culpable? Comer. ¿Te gusta? Me gusta comer, pero me tengo que medir. Ah, ya, si no te vayas a la chucha. No, a la cresta, si no yo en una semana... Pero vos sois de los que arraso la mesa. Sí. ¿Alguna comida favorita? Comida, las lentejas. Ah, ¿te gustan los platos así como...? Sí, de señora. De señora. Señora su lenteja, su cazuela, sus porotos con rienda. La lenteja es la que más me gusta, yo podía comer lentejas todas. Incluso así como ya no me la calenté, me la va a la tarde. ¿Pero cómo la hacís? ¿Con arroz? Con arroz. ¿O arroz aparte o mezclado? No, mezclado. Sí. Mezclado, sí, con chorizo. Tal cual. Su huevo encima también. ¡Ah! ¡Ay! No, su carne, así para. Ah, carne. Sí. ¿Ya? Pero ese es mi plato favorito. Mi mamá me lo hace cada vez que yo... ¿Y si no te controlaras? No, estaría pero tremendo. Si parte de haber bajado de peso, yo bajé como algo 25... Sí, sí, bajaste de peso. Sí. 25 kilos, por lo menos. Fue cambiar un poco los hábitos. Porque nadie engorda porque... ¡Ay, yo no como nada! Mentira, pa. Mentira, pero yo engordo porque como pan. Claro, pues uno engorda... Y porque no lo gasta y tampoco. Chago, y no lo gasto, claro. Claro, uno lo gasta. Entonces, yo igual lo hago como la ley de la compensación. Si como harto, ya el otro día, pero yo me vuelvo como uno. Empecé a hacer ejercicio. Sí, ¿cachai? O sea, no... O dejo de comer tanta caloría. ¿Y algún otro placer culpable? El dulce. Cualquier dulce, cualquier. Bueno, pero siempre es comida. Siempre es comida. Instagram, ¿cuántos Instagram tienes? Uno. ¿Uno nomás? O sea, dos, pero uno no lo uso porque era de mi mamá. Que era su negocio de plantas, las plantitas. Ah, no, ya. Está, ni, nunca lo no ocupáis como... ningún Instagram falso, así no, como para sapear, para comuchar, ni nada por el estilo. ¿Te han llegado mensajes triple X? Sí. Al Instagram. Sí. Al Facebook también. Harta tula. Ah, ¿sí? Te ofrecen harto. No sé por qué. Con propuesta indecente. Tal cual. ¿Y? Nunca he pelado por... O sea, nunca me he pelado, nunca he llegado a concretar en Instagram. Te he pelado, pero no he concretado. No, que a mí me entra la paja después. Bueno, ¿y has mandado tú? ¿He cometido el error de mandar tú? Sí, pero con bombitas, no hay que ser huevo. Ay, sí, ese sistema. O sea, ¿te olvidas de repente mandar no, la bombita con bombitas? No, bombitas, bombitas, lo borráis, pero... Nunca concretaste nada, mandáis los mensajes con bombita. No, y después me quedo dormido. Te pelé, es que uno pasa. ¿Y dónde viví? A la chucha. Claro. No, mañana pasa por el centro. No, tampoco. También no. Sí, yo para que despierte temprano, porque los guardias siempre tienen. Oye, antes las 9. ¿Y te han ofrecido plata? Eso, una vez, pero. Pero ¿qué ¿de cuánto estamos hablando? Mira, es un señor. Ah, era un señor. ¿Era un caballero? Era un señor, vetusto. ¿De qué? Vetusto. ¿Qué es eso? Búscalo. No, se me olvidó. Ya. Ah, bueno. Y me dijo 200 lucas. ¿Cuánto? 200. Pero, a ver, es lo que él decía, no había ni foto, no había nada. Ay, ¿qué le pasa a esos loquitos? Ya, pero está bueno. Manda una foto. Ah, Susa. No, ya. Era muy vetusto. Sí. Ah, no.
mándate una fotita. Y yo le dije, ah, ya, no, qué paja. O sea, no, qué paja, pero es que yo no tengo esa onda tampoco, aparte que tampoco... Pero deposita falta. Primero y te mando la foto. De pie, dijo la no, no, pero... Es yo siento al Luca ya. Yo creo que era para sacar foto. Aquí los otros weón que he entrevistado y le he preguntado la misma vez, no, amigo, 50 lucas. Pero es que era... Yo por eso mismo no le creí, segundo, porque... Que deposite primero y después, claro. No, pero imagínate. Es tu confianza con la mía. Pero es que casi siempre hay mucha gente que te quiere sacar las fotos para publicarlas. Tú lo caché que toda esa weá está en internet. Entonces, así, bombita. 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 Y si no, bueno, bueno, soltero uno puede hacer la weá que quiera. Está bien. ¿Y no concretaste entonces? Nunca. ¿No? Nunca, ni para el weá. No me ofrecían ni boleta ni nada. Nada, para ir por boleta de servicio. Para que me devuelvan la hora de abril. ¿Algún traguito te tienen que invitar para conquistar? No, no. ¿Sabes lo que pasa? Es que... ¿Alguna cena? Yo creo que es donde soy grandote, porque yo no me siento grandote. Creo que... Allá. ¿Cómo que no me siento grandote? Pero yo sé que soy grandote. Como niñito chiquitito. O sea, mentalmente puede ser que yo me vea más... Más niño. Menos, ¿cachai? Por una hueá mental, psicológica, no sé qué. Pero yo sé que soy grandote. ¿Cachai? Y siempre me toca como... Ah, hola, hola, what's up. ¿Y qué tiene que ver eso? Y tengo que ser yo el que va y con... Ah, ok. Entonces, no... ¿Estás más acostumbrado tú a ir? Claro. A que vengan a ti. Claro. Ya, ok, te entiendo. Ya yo me siento raro cuando alguien dice, ay, yo soy la verdad. No te la creí. No. A ver, ¿cuál es el interés? O sea, a ver, ¿qué pasa aquí? Qué bueno. ¿Qué quieres que te edite? Claro. A ver, yo necesito gratis. ¿Dónde estudiaste? Colegio. Colegio. La básica en Los Conquistadores de Rancagua, particular social. Ah, en Rancagua. ¿Hasta cuarto hasta, medio? Perdón, no, hasta la octava. Hasta primero. Ay. Porque yo estuve casi 2 meses en el Lucas Castro, en Rancagua. Y ahí recién pudieron. Mi papá tomó la decisión de venirnos a Santiago. Ah, ya. Y te tocó ser la media acá en Santiago. Claro. Y cuando nos trajeron. Oh, yo ya estaba en el primero. Me imagino que con el odio. No, vivo. Yo me quería poner de volver a Santiago. Además, porque tu yo compañero, mi amigo y todo el hueveo. Yo estaba en el primero, allá. Ya. Ya había hasta el N en Rancagua. Chucha, lo más ordenadito. Claro, y yo tenía buenas notas saliendo de básica. Y yo me vine a Santiago y quedé en el primero G. No, y las peleas con cuchilla ahí en el liceo, pero se armaba. Ay, ¿y dónde estudiaste en Santiago? Yo en el primer año, o sea, estudié los 4 años en el mismo. Qué lindo el colegio. En la Munandi, pero es que no habían hecho selección. Cuando yo llegué, ahí cambiaron toda la guay y el otro año viene echado la mitad al colegio. ¿Y eso dónde? ¿Cuál es el? ¿Cómo se llama? En Agustina. ¿Liceo? Ah, número 2 de hombre. Amor, no. Pero ya era mixto ya, pero no había tantas mujeres, había muchos hombres. ¿Y cómo te fue? ¿Cuarto medio? Bien, pues salí promedio 6-1. Ah, igual, harto. Es alto. Sí, yo igual casi quedé repitiendo, nunca le dije a mi mamá. Sí, sí, ¿cómo? ¿Con esa el nota? Segundo, el segundo, pero me di cuenta antes, pues. Y yo astuta empecé a estudiar más. ¿Por notas? Sí, es que me iba a echar 2 ramos, porque a mí me iba siempre como la web matemática. No, entendía ni a jugar profe. Entendía más a mi hermana. ¿Y cómo tu mamá no se dio cuenta? Porque mi mamá era de las mamás que decía, ¿cómo te fue día? Bien, mamá. Notita. Sí, yo siempre le decía, no, me saqué un 4 en tal lado, ya mejora la wea. Nosotros hacíamos deporte. La reunión de apoderado. Es que mi mamá tenía que ir a 2. Entonces se salía de una, oye, se no alcanzaba a escuchar las notas. Oye, no, y se iba a ver. No, si se la pasaban impresa. ¿Cómo se llama tu mamá? María Bernal. Señora María, tengo que hablar. Luego tengo que ir a la otra reunión de mi otro hijo. Que su hijo va a cagar. Ya. Es que sé que mi mamá era odiosa con las reuniones porque. Decía, pues hasta viaja culia, lo único que piden son cuotas. A la cuota para el. Yo nunca salí con mis compañeros. Mi mamá dice, ¿para qué? Si te vas a ir para la playa con tu papá, me dice. Ah, ya bueno. A la wea de cuarto medio. Nunca, si no salí nunca con ella. ¿Y saliste con un 6? 1. 1, de cuarto medio. ¿Dices la prueba? La prueba aptitud. ¿La prueba aptitud? Sí, yo también di la prueba aptitud. ¿Y cómo te fue? 550. Yo no hice pronunciado, no hice nada. ¿Cómo te portabas en la media? Bien, pero si había que pelear, peleaba. ¿Ahí te tocó pelear? Sí. Ay, pero pelea, pelea. Pelea, pelea. Susa. A combo limpio. Es que yo no me molestaba a nadie. Yo nunca iba con el odio con nada y la cuestión, y yo buena onda, hasta que un día, no sé, un weón se le ocurrió y me dijo, hueco. Iba pasando por el típico pasillo donde están parados todos los weones. Pero, ¿por qué te gritaron hueco? No, pero no, es que, no sé, no, o sea,
No sé si se me nota. Ah, hoy en día a mí me da lo mismo. Pero no, pero uno dice... Claro, en ese tiempo se decía, ¿por qué? No sé. ¿Eres muy caballerito? No, tampoco. Si era bueno para las chuchas, da igual. Entonces... No sé, bueno, algo el ki. Te metían antes al camarín, los mirabas mucho. No, es que ¿sabes qué? Para mí era como muy diferente eso, porque como yo estaba acostumbrado a jugar, porque yo juego de voleibol de chico, mi familia toda es deportista, mi hermano seleccionado nacionales, era como normal ir a un camarín, cambiarse, y como en ese tiempo no se permitía bañarse, y después, mucho tiempo después, se permitía bañarse en el colegio, y no sé por qué. Pero los profesores decían, su lavadita y para afuera. Habían encontrado muchos hueones achacándolo. No, pero los colegios siempre. El colegio municipal también, pues si tampoco eran las mismas instalaciones. Ah, no portaban malas. Claro, bueno, la wea es que al final un día un hueón me gritó, bueno, de todas las pelas, yo, hueco, yo, ¿qué? ¿A qué le ¡ah! Lo pesqué, lo tiré contra la silla, la seguí pegando, me tiré encima, la seguía pegando, y ahí me sacaron su madre mañana. ¿Y ahí fue tu mamá? Fue mi mamá ya estaba llorando. Se pasó. ¡El güey o mi hijo, po! Mi hijo no pelea. No, es que le pegó. Claro. Y ahí mi mamá decía, ya, listo, entra a clase, no. Se acababa la hueá, pues no, pero no. ¿Y no que le echaste el ojo a ningún compañerito? Tenía un compañero muy guapo, muy guapo. No me está viendo en estos momentos. No creo que no esté viendo, pero el hombre quedó. Él era como el más encachado de la generación, lindo, weón. Y tuvo un accidente a los 3 meses de haber salido de cuarto. Le pasó un tren por encima del auto. Quedó vivo. Sin brazos, sin ojo. Tuvo como 6 meses en coma, cojea y más encima ya después. Y la cara, los ojos, toda desfigurada. Pobrecito. Sí, pues. Ay, qué lata. Pero era guapo, culo. Era bonito. Podría estar conmigo. Ya, y no, pero mirabas. Sí, pero no. O no cachaba no, y tú. No entendía para dónde iba la migra en ese tiempo. No yo, y más encima que todo era como, como que te obligan a pololear con mujeres. O qué niña te gusta. Pero a mí me gustaban mis amigas, po. Entonces yo el primer beso que lo di. Una mujer que era amiga mía. No, pero eso sí que parece que. ¿Eres virgen? ¿Hasta esa edad? No, ahora, ¿eres virgen de mujer? De mujer, sí. Pero solamente por falta de plata. ¿Por qué? Porque yo después pololeé con una niña. ¿Yo? ¿Y pero qué te compró? Era mucho mayor que yo. Para lo que yo era... Bueno, a mí me contaba un chiste doble sentido, no entendía nada. Ahora lo invento, dijo la... No. Vale, pavo. Pavo, weón. ¿Y por qué me decís que por plata? Porque resulta que yo cuando salí... O sea, yo me di el primer beso cuando tenía 17 y ella tenía 26. Igual, harto. Sí, po. Y ella tenía 28 cuando yo me puse a andar con ella. Y en un momento me dijo, ya, po. Y vamos, ni a sacar plata yo. Y ah, para el motel. Claro. Pero para que la weona, pues si tenía 28 años. Sí, pero y era como raro. Y yo le dije, ya, po, pero tampoco... Como tú querías, que lo estabas acostumbrado, que el hombre es el que tiene que pagar. El hombre, po. El hombre. Por lugar. Anda, la weona. No, ya, pero estáis virgen. Pero la weona, o sí, po. Estáis pura sangre. Sí. Estáis pura sangre. Harto beso, harto regalo. Ni puedo, pero eso no vale. Sí, vale. No, es lo mismo beso a una mujer que un hombre. ¿Hiciste la cimarra en el colegio? Nunca. Nunca. Todo lo tanto, tipo. Porque el huevo que te iba a llegar, si tu mamá te pillaba... Mi mamá era de las que sabía en cinco minutos sabía dónde andaba metido. ¿Y no había celular? Nada. Mi mamá tenía pero contacto en todos lados. Ella tenía un satélite para ese puesto. ¿Por qué pasaste por ahí? ¿Y cómo? Así como mamá, si me di una vuelta, ¿por qué? ¿Cachai? Con mi hermano igual. El puro chachazo nomás. No, si mi mamá sabía. Te pegaron alguna vez, te sacaron la concha de tu madre, así como mamá. Tu papá. ¿Qué condoro te manda? No, es que lo que pasa es que... Porque yo estaba chico, pero... maldad hiciste. Ahí, una triste historia. No. Yo sé que mi papá sabía que yo era diferente, mi mamá siempre supo. Ya, no fue novedad para ella. Claro, para ella era que yo le dijera, no, así ya sabía. ¿Tu mamá te hizo? No, me dijo, yo ya sabía, uno sabe lo que cría, dice. Mi mamá me dijo. Uno sabe lo que cría, yo sabía, me dijo, yo estaba esperando que tú vieras qué hacer con tu vida. Y yo me puse a llorar. Sí, qué mapo. Pura nervia. Pero mi papá sí me pegó, pero no... Bueno, de los hermanos, de los 5, el que le pegó fuerte fue a mí. Pero fuerte, así que yo tenía 10 años. ¿Pero con qué? ¿Con correa? Con la mano. Ah, con la mano. La última vez que me pegó me dejó inconsciente. Me pegó muy fuerte. Y ahí fue donde mi mamá paró la weá y le dijo, mira, no tocas más al niño.
Porque igual yo era pero como amoroso. El motivo del... Porque yo en un momento, a mí me cambiaron muchas veces de colegio. No por mal portado, sino porque mi papá se agarró con los profes. Por culpa de mi hermano. Entonces todos íbamos en el mismo colegio, a todos los cambiaron. Todos ellos, pero... Claro. Entonces me cambiaron de un colegio a otro. Y a mí me empezó a ir mal, porque no entendía lo que me pasaban. No tenía ambiente, no tenía a mis amigos, entonces toda esa weá me afectó y bajé las notas y estuve a punto de repetir. Entonces yo le conté a mi papá, como la confianza, y como que la confianza, ¡pah! Al tiro el cachuchazo. Y de ahí estuvo un buen tiempo. Se fue en la bola tu papá. Sí, se fue en la bola. Hasta que mi mamá paró la weá, porque primero eran charchazos. Cuando ya veo que el weón no se movía en el suelo para tu mamá. Mi papá tenía mucho problema de ira, pero. En general uno tiene que entender esas cosas. Sí. O sea, no porque no lo... Que después me imagino que tu papá todo arrepentido del cuerpo. Es que lo que pasa es que la educación de mi papá fue muy diferente, la nuestra, a la mía. A mi papá lo colgaban para pegarle. Lo dejaban colgado 3 días. O sea, yo conocí al viejo que le pegaba a mi abuelo. Abuelo. Entonces, ¿cómo colgado? Así de... A mi papá le sacaban los dientes. Te duele un diente y llevaban para acá, pa, una navaja. Así de sádicos. Era mi, muy era guaso, mi muy guaso. Muy guaso. Lo mandaba a buscar leña, no sé, para patapelar a las 12 de la noche al cerro en invierno. Ay, como súper sufría la, sí, la entonces, infancia. Yo entiendo. ¿De dónde venía? Claro, ¿de dónde venía? Podría haberme sacado la misma rechucha que le sacaba a él. Y tampoco se justifica. Pero mi mamá logró parar eso, le dijo que no me tocara nunca más. Mi papá paró eso, pero yo le tenía un terror a mi papá. Me imagino, po. Tiempo después, uno se va dando cuenta que... no es que no me quisiera. Él no sabía cómo hacerlo, nomás. No tenía herramientas para... Pa... Pero, claro, yo como cachaba que yo era diferente, ahí también primó otras weas y, bueno, me sacó la chucha en un momento. Una vez que me dejó sangrando, así, pa... Me jodaba en el centro de Rancagua y me tenía que ir a la casa. Y esa weá así como que... ¿Qué edad tenía ahí? 11 años. Oye, ¿tu mamá? No, mi mamá dejó la zorra. Las peleas no, con tu papá. No, pero ahí eran las de Kiko y Caco. Mi mamá... por eso te digo, mi mamá casi lo metió preso en una vez. Le dijo, ya no lo tocas más o te meto preso. La última vez que le tocaba. Una vez que lo vuelvas a tocar... Es que, bueno, que no, eso no era un golpe chico para dejarte así como... Claro, la última vez me pegó un combo, pero me dio 3 vueltas, sentá la niña y para atrás, como muñeca antigua. Y también chiquitito. Sí, pues 11, 12 años. Y todo pasó en una época así, pero eso es muy acotado. ¿Cachai? Como unos 4 meses y eso fue... Pero weón. Yo, mi papá, hoy en día, yo lo quiero harto, ¿cachai? ¿Tu relación con él cómo es? Es buena. Mi papá, cuando yo llegué a vivir para la pandemia, ya mi papá no se levantaba porque tuvo una depresión fuerte, le vino todo lo que el Parkinson, y no se levantaba. Y yo lo levanto a mi papá. Es que me duele, a todos nos duele. Vamos a caminar. Oye, ¿y en algún momento él te pidió disculpas por eso? Como que dijo... No, pero mi papá cambió su forma de ser conmigo después. O sea, en su actitud es como que te está pidiendo disculpas. Claro, es guapo. Pero ¿qué pasa? Que uno tiene que también tomar en una balanza todas esas cosas. A mí nunca me faltó para vestirme, nunca me faltó un regalo, nunca me faltaron vacaciones. Claro. Nunca me faltó para la educación. Era su forma de entregar el cariño. Claro, mi papá no era bruto. Por ti. Claro, entonces todo eso uno también lo tiene que poner en la balanza y saber de dónde viene tu papá. Y en un momento paró y en un momento también cambió toda la relación y hoy día somos amigos. Pues, o sea, no es una weá que yo no soy tan cariñoso. Como dices tú, no eres tan cariñoso, pero sí, ya vamos a caminar para allá y yo le pregunto de cosas a los dos. Como no, de papá hijo antiguo, claro, que es como un construcción don, y todas esas cosas. Tú le decís papá, lo voy a ver por el nombre. No, le digo papá. Ya. Papá. A mi mamá le digo Bernarda. Bernarda. Ya, pero por el huevo. Sí, ya. Sí. Oye, ¿y el Napo? Bueno, ya está ahora todo bien. Vamos para otro lado. Nos pusimos un poquito... Vamos a llorar. Lloremos juntos. Ay, poner música. Dale, no, porque bloquea la weá. Y ponía así como... No, si bloquean todas las cuestiones en el YouTube. A menos que yo me ponga con uno. Claro, un silófono. Con un silófono. Oye, soltero, vamos a la parte sentimental. Más. Lo de ese poco. Soltero, casado. Ahora, sí, andando. Ahora, po. Andando. Ah, ¿estáis comprometidos? ¿Estáis como con alguien? Sí, estoy tranquilo, estoy bien. Y de hecho, ya no, o sea, no uso ni grinder ni nada de esas cagas.
¿Y hace cuánto tiempo? Porque yo te vi en Grindr hace poco. No, pero me tiene que haber visto hace como tres semanas. Como estábamos en el ello, sí, yo estaba en el ello, estaba ahí. Y con lugar y tal. Sí, pues. Yo también las veía todas, pero yo las bloqueo. Sí. Ay, eso me olvidó. Hay unos jefes por allá que bloqueo, pero... No, yo bloqueo a la gente conocida, ¿para qué? Y no, cuando empiezan a decir, oye, yo te conozco. A menos que lo agarre al huevo y hola, le escribo, Roger. Y dicen, ¿a cuánto? Hola, Roger, ¿quién es? Ay, es que yo te conozco. Ah, ya bloquea por huevo. ¿Y cuánto? ¿Tira el poquito, entonces? Sí, como 3-4 semanas. Ah, es 3 semanas. Se están conociendo. Sí, lo estoy pasando bien, sí. ¿Intenso está como relajado? No, está me refiero bien. Así como de verse todos los días. No, no nos vemos todos los días porque él trabaja. Y dice, corta tú. Eso. No, y ¿sabes quién lo pasó bien? Porque igual es buen conversador. ¿Pinta para más? Sí. Ya. Taico. Ah, taico. Todavía no viven juntos, me imagino. No, y... ¿Y no eres de los buenos que... Nunca vivió con nadie. No te puedo creer. Nunca he vivido con... Nunca he vivido con... Pero he tenido pareja. No termino antes. ¿Pero cuántas parejas he tenido? Si contan las mujeres. ¿Importantes? O sea, pareja. De por pareja. Yo creo que un par de meses. Yo creo que ya una pareja. Cuatro. ¿Ah? Cuatro. El primero yo duré 3 años. Sí, 2-3 años más o menos. Con el primero que me acosté, con el primero que toqué, con el primero. Con ese hice todo. Aprendí mucho con él. Y terminé, y yo terminé hecho mierda esa relación. 5 años solo. Ya. Pero solo. Ni, no hubo, 5 años. No hubo nada, ni... Cinco años que no te metiste con nadie. Con nadie. Yo estaba enamorado todavía. 5 años enamorado. ¿Quedaste cagado con esa pareja? Sí, ¿y esa pareja duró tres? Tres. 3 años. ¿Y quedaste cagado 5 años más? 5 años. Y me estáis diciendo que ni siquiera... Yo daba un beso. Y a los 5 minutos yo desaparecía de ese lado de San Juan y me iba. Te sentía culpable, como que lo estabas engañando. Claro, yo soñaba con el Juan todos los días que me iba a buscar a la casa. Soñaba que... ¿Y nunca más lo volviste a ver? Después de los 5 años lo volví a ver. Y quería volver. ¿Él? Sí. No, y yo estuve pero así a punto. Y de repente me dice una weá y digo ya. Bueno, tuviste, costó todo ese cuánto años quitártelo de encima, imagínate, volví de nuevo con no, el... No, quedó 20 años más. No, lo que pasa es que él hizo su vida inmediatamente después que terminó. No, ahí le ha pasado mucha agua de arriba. Su vida, o sea, se fue a vivir con un weón, todo lo que uno iba a hacer conmigo lo hizo con otro weón y después me dices que yo nunca te olvidé. Anda, y ahí como que yo daba un cachuchazo, pégate. El... ¿Y cómo le quedó tu garabato favorito? Maricón culiao. Anda, maricón culiao. Y has tenido, entonces me dijiste, esa te duró 3 años. Tuviste soltero 5 años. 5 años. 5 años sin nada, a pura paja y película porno. En VHS. Y después de esos 5 años, ¿encontraste a alguien? Encontré a alguien y estuve un año. Un año. Un tampoco año. Mucho. Y me engañó, pues. Y voy a seguir con el hueón. Y después, las últimas 3 parejas, son 4. Después estuve harto con alguien y después no sé qué pasó ahí. Ah, sí, con José. ¿Pero tampoco? ¿Cuánto tiempo? No, terminamos ahí de mutuo acuerdo. Ahí estuvo otro año más. Un año más. Pero era porque, puta, todos se metían en la relación. O sea, él metía a sus amigos en la relación y yo como a mí no me gusta nada el huevo, yo dije ya, dale con tu amigo entonces. Pues. Eso es tu plazo máximo que tenía relación, claro. Ha sido 3 años. El máximo. Sí. Ay, es un pareja cortito. No, y después yo pido por la ley a la semana que estoy peleando. ¿Activo o pasivo? Activo. La pensaste. Es que sí, porque yo partí pasivo. Ah, ya. Pero en estos momentos ahora... No, ya... activo. Ahora me gusta ver la visión. ¿Has tenido alguna relación sexual con algún compañero de trabajo? ¿De trabajo de dónde? Del ambiente. Ah, sí. Pero tú trabajas con transformistas, trabajas con bailarines. Yo pololeé con un transformista. ¿Pololeé tengo un transformista? O sea, pololeé. Anduve, perdón. No, pololeé. ¿Anduviste con un transformista? En Bolcara. ¿En Bocara? ¿Tú trabajaste en Bocara? Sí. ¿Y quién sería así como se puede saber? No, no se puede saber. ¿Transformista en Bocara? Bueno, la gente va a cachar el tiro de los que te conocen, pues. Sí. No, pero era... Si anduviste, ¿porque anduviste un par de semanas y un par de meses? 2 meses. No era nada. Ah, entonces... Hasta que me fui de ahí. Bocara, años... 2005-2006. 2005 todavía funcionaba. ¿Quién estaba ahí? No, pues si todavía estaba bien Bocara, si todavía no existía. No sé, la Camila Manson. No. No sé, más antigua. Se llama, el nombre Gustavo se llama. ¿Todavía se transformó? Sí, no sé. Ah, ya, no está en la palestra. No. Ah, ya, bueno, no lo cachamos. ¿Y tu primer amor, te acordáis que me estabas contando? El Ale. Ale. Ese fue mi primer amor, ese viejo la cagada en la vida. ¿Otro más?
¿O el mismo? No, ¿el de los 3 años? Nunca. Por eso te digo que antes como que no me importaba. ¿Tu primera vez entonces fue cuando tenías 22 años? 23. ¿Y que hiciste todo en una semana con un guau? Todo. Cuéntame, ¿dónde lo conociste? ¿Dónde apareció? Bueno, los chats que había en ese tiempo en Latin Chat. Latin Chat, sí. Gay. Latin Chat gay. No, pero era Latin Chat. Y uno buscaba. Y había una sala gay. Una sala gay. Claro, yo me puse a... Ahí estaba ahí por... conectada por CTCR1. ¿Qué es esa weá? No me acuerdo. Y bueno, yo estaba en esa weá y un día conocí a alguien y hueveábamos en el chat y yo estaba súper entretenido y empezamos a hablar. Y me salió en la ventanilla. Y en la ventanita empezamos a hablar, Y después Messenger y toda esa cuestión. Y estuvimos como 3 meses hablando por mes. Todos los días. ¿Cuánto? Como 3 meses. Oye, weón, lento ya. Y después me dijo, ¿te puedo llamar? Yo le dije, chapo. 3 meses más por teléfono. No, ya no era. No había celular. No, era teléfono de casa. Pero el teléfono estaba instalado en mi pieza. Lo que pasa es que nosotros, como era casa antigua. Sí, pues, grande. Y yo estaba estudiando informática en ese tiempo. El teléfono estaba en mi pieza. Uy, me faltó eso, pero no terminé eso. Tú, ah, ya. Te pusiste a estudiar. Sí, porque me puse a preguntar a otra weá, pero ya te estudiaste informática. Mira, salí y mi papá dijo, ah, voy a estudiar informática. Ya. Y la huevona se fue a estudiar informática. Ingeniería civil en informática. Ya. ¿En? Mal no, en informática. Po. ¿En dónde? Po? Ah, en la América. Universidad de la América. Sí, a mi papá le importaba un pico. ¿Por qué no estudiaste en una pública? Porque no me dio, po. Ah, no te fue bien en el puntaje. O sea, 550, ponderá. No, no te alcanza para ni una hueá. No, pues te alcanza para postular nomás. No, para postular nomás. Para que te acepten el papel. Sí, nada más. No, no alcanza ninguna hueá. Ya, pues me fui a la América a estudiar. No me fue mal, pero no era lo mío. O sea, yo le dije, mi papá, no, esta hueá no, porque... Puta, cálculo 1, cálculo 2, cuando yo terminaba de vender una hueá, la hueá ya la habían pasado 2 semanas, ya habían hecho la prueba, me iba con puto. Entonces iba como muy atrasado en todo eso. Me dijo, ya cámbiate. Y me fue a estudiar arquitectura. ¿Cuánto duraste en ingeniería? Un año. ¿El año? Sí, ya. El año pagado. Y mi papá me dijo, ya, búscate otra hueá. ¿Y te fuiste a estudiar? Arquitectura. Arquitectura. ¿Cuánto duraste ahí? 4 años. 4 años y te arrepentiste. No me arrepentí, me estresé. Me enfermé. Te estresaste. Me enfermé. Porque arquitectura igual es horrible. Tiene más tiene tanta matemática como la civil. Pero yo ya sabía. Y el gastadero de plata es enorme en materiales. Ah, pues ahí anda como los huevos recogiendo cartón de... Oye, ese cartón sí. Sí, pues sirve. Claro, entonces palito. El palito, toda la... Reciclar la maqueta. Claro, pero en ese tiempo mi mamá tenía negocio, así que igual era como, mamá, necesito esto. Ya, hijo, toma, ahí está. Ya. Pero estudié 4 años y les di con todo, pero todo. Yo de repente dormía en una semana, no sé, 6 horas, sí, contándolo, porque me pasaba, me trasnochaba, dormía media hora, me levantaba. Que los lápices, que la regla, que los planos. No, los profesores de taller, de para taller. La gente que sabe estudiar esta wea, el profesor de taller piensa que es la única materia culia que existe. Entonces te mandan a hacer, vaya a hacer un análisis espacial, el weón allá a la punta, a la chucha. Y ahí todo un día haciendo su weá. Y 50 croquis. Y al principio tú empezaste a dibujar, que la petún y la weá. Y después cachaste que no es así la weá. Y eran puras rayas, culiadas, no hay. Pero así aprendí. Y estuve 4 años y el cuarto año... Y la carrera dura 5. 6. 6. Y casi terminando el cuarto año, yo me empecé a desmayar. Así de la nada. Oh. Oh, yo llegué un día así con todas mis cosas, con los planes, con el, los planes, con los planos, con toda esa weá, el portablón, y toda la vida. Bien, mujer, vaya, decía. Yo llegué al negocio de mi mamá para ayudarle un rato, y cuando llegué un día yo le dije, hola mamá, y mi mamá me dijo, ¿qué te pasa? Y yo sentí que me mareé. Como que te pálido. Y mi mamá le gritó a mi hermana y a azotar el piso. Y después empezaron a pasar, pero en la universidad me sacaba la chucha. O sea, era como una weá que yo me... Ay, ¿qué cuática la weá? Y eras puro estrés. ¿Eso te dijeron? Claro, mi mamá me dijo, ya tenés que ir al doctor, weá. Obvio. Fui al doc y me dijo, su hijo está estresado, entonces su hijo se apaga. ¡Ah! Se sobrecalienta el motor. Apaga automáticamente. Se apaga. Entonces él tiene que descansar. ¿Y qué iba a descansar, weá? Si todavía faltaban como 3 meses. Terapia de sueño nomás. Y mi papá dijo, yo prefiero un hijo vivo, amigo, y un hijo muerto y estudiado, dijo. Entonces me dijo... Que dormir nomás, pues, weón. Es que lo que pasa es que no lo permitían, pues yo, y yo más encima, weón, también, porque yo quería siempre así como, ay, quiero ser el mejor, la weá, y la weá.
Y cuando no lo lograban, era como, ah, concheto, vaya, vaya. Más te estresaba. Más me estresaba, porque más encima histérica yo en ese tiempo. No tenía vía de escape, dejé de... Y ahí te pegaste, me imagino, con descanso. Mi papá me dijo, ya, pide todos tus documentos, te salí de esa hueá y convalidé esos ramos en alguna hueá técnica. En algo te tiene que servir. Claro, y me fui a dibujo técnico. Iba una vez a la semana a clase. ¿Por qué? ¿Tenía porque todos los demás ramos todo, convalidados? Todos los ramos demás me tenían convalidada la carrera y lo único que no tenía convalidada era el dibujo. O sea, dibujo técnico, o sea, claro, plano y todo. Ahí, esa clase tenía que... Claro, geometría, que era la hueá que me faltaba. Y eso fue la única clase que yo iba. Y saqué el título y me dijo, ya, no te voy a quedar con eso, búscate otra hueá, me dijo. ¿Y después qué estudiaste? Y estudié... O sea, sacaste el... ¿Eres dibujante técnico? Claro. Y me fui a estudiar desarrollo de aplicaciones web. Ya. Que era como lo que a mí me gustaba, porque yo quería estudiar diseño, y quería estudiar, no sé, publicidad. Desarrollo de las páginas web. Claro. El lugar más freak donde has tenido relaciones sexuales. Mira, me han contado de cementerios, iglesias, baño, es como normal, weón, casi normal. Mira, el lugar es oscuro. La verdad, no me gusta hacerlo fuera de que no sea un lugar seguro. Ya. No me gusta el cruce, no me gusta esa hora, porque yo me pongo nervioso. Se me va a pillar. Al contrario de gente que reacciona, que se excita más con eso. Claro. Yo con el primero, cagaste. Con el primero fue una pura vez que yo en un baño me dio un beso y a mí se me paró, me tocó y... Pero fueron 3 segundos y yo le dije, ya no puedo más. Está ahí pendiente que podían charlar. Sí, estaba pero urgido, no puedo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O sea, nunca has tenido nada en ningún baño, en ninguna discoteca. No, nada. No me pueden sacar nada de eso porque yo lo tengo. En camarines, o sea, perdón, en la caseta del DJ del acero. Tampoco se puede. Yo me iba a usar una cámara, bebé. En full 4K. Y entonces no has tenido ningún como... Nunca he hecho no, eso no me, como no me llama freak. La atención ese tipo de cosas. Es como, puta, qué lata, weón, me van a pillar. Y si me pillan, ¿qué te van a decir? Despégate. Claro, levántate los pantalones, levántate para tu casa. No, po. ¿Qué es lo que es un delito, po, weón? Con menor edad, sí, po. No, pero si estás culiando en el cerro. Ah, eso es como exhibicionismo. O, claro, o, tiene un... O como ahí. falta a la probidad. La, no, la, te, la, no, no. La falta la costumbre, dijo la vieja. Claro, una cosa así. Si sí, no, si es un delito, si te pueden llevar. Pero yo he tenido. Y la hueá la antecedente. Un daño a la moral, una cosa así. Claro. Falta la moral. Falta la moral y la buena costumbre. A lo mejor nos quedamos pegados y no existe nada. No, si no existe. ¡Por el cerro! No, existe, pero no se aplica. Nada, sí. Existe, pero no se aplica. ¿Qué es lo que más odias de ti? La impaciencia, la poca paciencia. ¿Tienes poca paciencia? Demasiada poca. Y trato de mejorarlo. Poca paciencia, se demoró como 6 meses en culiar con un huevo. No, pero es que eso es idealismo. Yo no tengo paciencia casi. No, sí, sí. O sea, sí la tengo. ¿Pero has tenido muchos problemas por eso? Sí, porque soy caliente de sangre, entonces yo igual voy con lo mío, po, hasta que no me digan que está mal la hueá. Pero tampoco de como dura, po. No, pero es que lo que pasa es que si uno le está diciendo algo y le está dando la razón, el otro weón no me va a venir a decir no porque sí. Ah, ya. No, como si te estoy diciendo por qué no quiero hacerlo o por qué no... No tengo paciencia para esas cosas. ¿Y qué es lo que más te gusta de ti? Aparte de ser bueno para comer. Mira, la verdad que yo tengo una weá que me gusta hacer... Yo soy súper leal. ¿Eres leal? Soy súper leal. Soy súper de amigos. Ya. Que no estar en el ambiente. Yo no tengo amigos en el ambiente. No, porque tú tenés como otro ambiente yo que tengo es como otro ambiente que está deportivo. Muy fuerte, claro, que está fuera de esto y mi mejor amigo no tiene nada que ver. Y es totalmente distinto. Claro. Entonces yo tengo buenos conocidos en el ambiente, gente con quien yo trabajo, gente que yo me llevo la raja. Con otra gente me llevo pésimo. Hay gente que me odia de la nada, porque yo de repente hasta me pregunto y digo, nunca le he hecho nada a este culiado. Yo nunca le he cagado la pega a alguien en este ambiente. Nunca. Nunca le he quitado la pega para yo estar ahí. Yo, o me llaman, pero yo nunca voy con esa weá de quitarle la pega o le cago la pega. ¿Pero por qué me decís eso? Porque es como... No, porque en este ambiente es así, po. Este ambiente no entra más acá. Pero es como que... Te vetan en la weá, ¿cachai? ¿Te ha pasado? ¿Que te han dicho eso, o te han acusado de eso? De eso sí, po. Ah. Pero no, yo no lo hago.
otros DJs. Claro, es que el Roger me bajó el volumen, puto, man, si tengo un jefe culo aquí en la oreja. Ah, claro, el escenario, sí. Si hay cosas que yo tengo que hacer por obligación y nunca yo lo dejo de informar, es porque así nomás, porque yo te estoy diciendo algo, puta, sorry, no es mi culpa, y por mí yo reviento, es como un ejemplo, pero bueno, yo nunca le he prohibido la entrada a un local a alguien. ¿Y tenéis poder como para prohibir la entrada? Yo podría haberlo hecho, en la acero sobre todo. Sí, en la acero. Podría haber puesto, haberle dicho, o lo saca él, yo me voy. Ah, y, claro. Y me voy, pues. Pero no lo hago porque... ¿Quién podría ser así como...? ¿Se puede decir, no? Es que yo tuviste problema con alguien. Mira, así como un problema grande, así con la Mayra. Pero ya hoy en día somos amigos, o sea, somos conocidos, nos saludamos, hablamos. Y de hecho el otro día yo le dije a Ramón, oye, igual la voy a llamar. Y la llamó, pues. Pero estaba ocupado. Pero nunca le probé la entrada yo. Nunca dije, ya no entra, ¿cachai? Y así con varias, es un ejemplo nomás. Nunca lo he hecho. Porque el universo es sabio y después eso se devuelve y ¡pá! La loca. Le queda sin chavo. Entonces tú eres leal con tus amigos. Muy leal. Con tus amigos. Y eso te, lo saben ellos. Claro, yo... O sea, tenía amigos de muchos años. Sí. Amigo. Mi mejor amigo yo lo conocí a los 17. Ahí todavía son amigos. Todavía somos amigos. No es del ambiente, pero no. Es hétero. No, gay, pero está fuera de esto. No se mete en hueá. ¿Ah? No se mete en hueá. No. No anda en la farandulilla. Él trabaja en una empresa grande, ¿cachai? Él tiene su vida hoy en día. ¿Del voleibol me imagino? Sí. Es que todos mis amigos eran de ahí, porque los conocí jugando. Yo una vez fui a esa hueá y ni yo dije, a lo mejor son héteros que se meten en hueá. Mentira. O sea, eran todos colas, no veía ni cuenta, no caché. ¿No? Qué buena. Leal. ¿Cómo te conquistan? Haciéndome reír. Incluso con eso mismo se me pasa el enojo. Pero tienes algún... Bueno, vos ya tenéis más de 40 y tanto. Y la misma que tengo yo. Es que debe ser lo mejor. Puede ser que sea el mismo pensamiento y ya no te fijáis tanto en lo físico. O sea, te llaman la atención. Sí, pero mira. Pero para conquistarte es otra cosa. Sí, pues tiene que haber otras cosas hoy en día, pues antes... Es que el físico dura hasta un momento de la weá, hasta que dura toda la calentura, pero ya después de eso tenéis que ver qué más hay. Quiero hablar, po, una cosa así. Claro, weón, puta, la cama se hizo para dormir también. ¿Cachai? No, porque uno esté más viejo y le duele la espalda. Sí, ¿no? Pues ya no podía hacer toda la weá todos los días. Claro, pero... Pero de repente igual es rico dormir abrazadito y no hacer nada y darse besitos buena noche para el lado. Y te conquistan haciéndote reír. Sí. Me encantó que sea simpático. O sea, las transformistas que hacen show humor te conquistan. Es que me sé todo, que hacen todos los shows de la obra. No. Me sé todas las rutinas. No, es que yo trato de no buscarlo acá. O sea, puede que sí en un momento. ¿Tus parejas por lo menos no han salido? No, o sea, lo que yo duraba harto, nunca acá. Nunca acá. Qué harto, weón. Tres años te duró uno y el harto un año. Ya, pues, pero eso es harto para mí, pues. Para mí que no duran nada, pues, de repente yo andaba 2 semanas con una gata. ¿Qué es lo que más te molesta? Bueno, yo creo que a todos, pero que te mientan, pues. Es que te engañen. Que te molesten. Pero no le estamos dando la onda pareja. No, que te mientan. Ya, onda, pero... que no sean capaces de decirte no, Roger, porque resulta que esto y esto, listo. Si uno cuando uno pregunta o dice algo o quiere algo, yo siempre, uno le da la facilidad de decirle que no a uno o decirle la verdad nomás, pues, que no quiere, que esto, si esto, pero cuando empiezan con esas mentiras, que no, que le empiezan a hacer regalos, ya, y no, y lo peor es que después uno se da cuenta que fue mentira. Ah, ok. Entonces, no te mientas nomás, dime la verdad, cómo duela, si duele, no duele. La verdad, cruel. No, lo que pasa es que yo hoy día voy a dormir, chaval. Ah, ya, qué bueno, bien. Ah, ok, ya te entiendo. Claro, que no estén mintiendo para justificar cualquier cosa que puedan hacer, sino que te quieren ver, si no quieren hacer algo, si no te permiten hacer algo, que no estén inventando una excusa, una mentira para poder salir del paso. No, di la verdad nomás. ¿Qué te excita? Ya me dijiste que es lo que te conquista, que hacerte reír. ¿Pero qué te excita? El punto G, dijo el 8. O sea, lo que a mí me excita es el poto de alguien. Ya. Es una weá que a veces hay... Es como todo, pero si hay... ¡Au! Un hueco horror. Sí, la pancita también.
Pero, por ejemplo, que te den un cariñito en el cuello, que te besen cierta parte, ver a alguien a lo mejor con ropa interior de cierta cosa. O sea, claro, si mi pareja se pone un jockstrap, yo quedo enfermo. Ya, te excitan los jockstraps. Sobre todo, imagínate un voleibolista y juega. Wow. Realmente tenía un... Hay altas competencias internacionales. Cuando te vayas a estas competencias internacionales que van y están los voleibolistas de Argentina y todo el huevo, y de repente imagínate, veis un hueón haciendo como un... ¿Cómo se llama? ¿Levantamiento? Armando. O Armando, o el hueón que va a saltar y se levanta, saca. Se le levanta al bolera y se le ve el jockstrap. Es que nosotros... Oh. Fuimos a jugar a Brasil, fuimos a jugar a Colombia. Perdieron, me imagino, po. Sí, pero hicimos un buen papel. Porque están mirando los hueones, po. Nosotros pensamos que no iban a sacar la lluvia, no iban a... pero tampoco fue... Oye, aparte, se huea mucho de esos hueones cuando van al extranjero. Cuando van para afuera, es que ¿sabéis qué? Se huevea, o sea, en Brasil, más de alguno ahí encontró algo, pero yo iba como más dirigente, entonces era como que... Oh, ¿sabes qué? Tuve un amigo que fue a unas olimpiadas en México, ¿ya? Y dijo que él se portó súper bien. Sí, es que... Tenés que conocerlo, tú. ¿Qué? Que fue voleibolista también. Ah, la May. Es que la May estaba casada. Por eso te pregunto, ¿se huevea o no se huevea? Sí, se puede huevear todo lo que queráis, pero en realidad uno tiene que saber a qué va, po. Hay muchos amores que se hacen así como de... Sí, pues sí, yo he visto después... varios. Ya, en el primer internacional que hicimos acá en Chile, puta, ahí llegaron, se destruyeron pareja y todo, y los mexicanos hay que dejar la cagada. No, pero sí, o sea, a mí de repente igual uno ya dice, ya salgamos, y ya va para el huevo. Pero yo siempre he viajado soltero, ¿ah? Con... No, sí, he durado re poco. Oye, nunca he cansado. Pero me dijiste que te engañaron cuando tuviste pareja. Las últimas tres veces, sí. Ah, las últimas tres veces. Sí, y lo peor es que uno los pilla, pero no saben ni mentir. ¿A hueonado para engañarte? A mentir, porque uno cacha cuando ya empieza ahí, no sé, a escaparse la energía. Como... ¿Tú te diste cuenta? Yo me di cuenta que algo andaba mal la primera vez y lo caché y lo pillé. ¿Pero lo pillaste así como atracando con un hueón? No, escribiéndose con un hueón, viéndose con un hueón. O sea, no los vi. Pero yo caché mensaje y hueón. Loca ya. ¿Perdonas la infidelidad? No, ya no. Nada. Se corta el tiro, pa. No hay segunda oportunidad para esa hueón. ¿El amor de tu vida te engañó? No, pero me hizo mierda. Pero... ¡Oye, te amo! ¿Te engañó o tú nunca te diste cuenta que te engañó? No, no me engañaba. Era Leo, hueón. Ah, entonces te engaño. Ay, ¿y tú has sido infiel? Sí. Pero yo lo dije. Ay, me wea. ¿Cómo? Entonces no hay infidelidad, po. No, pues fue infiel. Andaba con alguien, pero andaba, no estaba pololeando. Pero andaba, tenía un compromiso un poquito más. Y me acosté con un amigo que ya no está, señor. Chucha, encima lo mataste. No, yo no lo maté. Venía muerta ya. Ah, ya. No, pero... Y yo, cuando me junté con el otro chico, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Ah, la cagué. Ah. Y quedó la cagada, me mandó la chucha y listo. Y después, bueno, ahora, buenos conocidos nomás. Ah, ya. Yeah. Pero yo le dije, pues, o sea, yo me sentí culpable al menos. ¿Y le dijiste el tiro? Al otro día. Ah, ya. Yeah. Bueno, sí, es como engaño igual. Y el otro, que yo después me anduve con el otro, que yo la había engañado al otro y el otro me cagó a mí, pues. Ah, no. Ya, amiga, somos todos amigas. ¿Te arrepientes de haber salido con alguien? No estoy hablando de pololeos. No me arrepiento de nadie con quien yo he estado. O de haber conocido a alguien, por ejemplo, no era lo que tú... No, no me arrepiento de haberlo conocido. Porque uno aprende esas cosas. Uno sabe después y uno usa eso como un backup para después otras relaciones. Ya, no, y como yo duro tanto, no, por eso duro tampoco. Con esa extensión culiado vení. ¿Tienes Grindr? Ahora no. Porque ahora estás... Ahora no, sí. Me lo eliminó. En realidad todavía está enamorada. Enamorada. Ay, alto. Sí, un poquito. Ya, vamos al concurso. Podés ser este participante de Leyos VIP. ¿Te consideras VIP? Es que... Mira, ¿qué es para ti? Lo que pasa es que puede ser que en el ambiente, en este ambiente, o la gente que sigue o que sale en este ambiente, claro, me puede conocer. Bueno,
yo conozco a harta gente del ambiente y harta gente del ambiente me conoce sí, a mí. Sí, por tanto años de DJ. ¿Cuánto? Del 2005. ¿2005 partiste como DJ? Sí. ¿Y ahí? Con CD. ¿En qué? Ay, qué bueno. Antiguo. No, yo mucho más antiguo, me partieron con cassette. Con cassette, sí. ¿Y qué te dio por ser DJ? Que me dio por ser DJ. Mira, lo que pasa es que yo trabajaba en el Máscara, que antiguo. Máscara, ya, ah, que estaba acá arriba. Purísima. Y yo trabajaba de garzón ahí. Entonces yo trabajaba del lado del pavo. ¿Tú trabajaste de garzón? Sí, a mí no se me cae la corona no, jamás. Si no, tengo, no estoy diciendo por eso, sino que no sabía que era así. Todos hemos sido garzón. Sí, pues. Yo estaba estudiando, yo quería ganar. Mi papá me daba plata. Yo quería más plata. Obvio, porque uno es pulpo. Claro, entonces yo trabajaba de garzón y al lado trabajaba, estaba la discoteca. Y viste que estaba pegado el pub y la discoteca al lado. Ya. Y al lado trabajaba el Joshua. Joshua. Compañero mío del colegio. Del colegio, porque él estaba en el cuarto C. Ah, en el colegio donde te agarraba ya combo. Ahí. Y la Joshua estaba en el cuarto C y yo estaba en el cuarto G, porque ahí ya después era por biología. ¿Cachai? ¿Y se ubicaban en ese tiempo? Yo lo ubicaba él, pero no porque tan... Porque el colegio, imagínate. Porque la otra colocaba música en la... Porque había como una radio del... Ah, de... él ya estaba guiando sí, en la... Sí, voy a colocar la música en los recreos. Era cuando mezclaba tres minutos. Y ahora mezclaba cinco minutos. Ya, Y en ese tiempo cuando tú estabas como garzón, nada con la música. Me gustaba, siempre gustaba, me gustaba, pero yo no... tocaba piano, pues yo toqué piano. Y yo sé por qué hasta no me lo habías dicho. Ah, no, pues yo en un momento me puse a estudiar piano, estudié como 4 o 5 años. ¿En qué momento, conchetumán? Es que para que veáis, porque mi mamá no me exigía tantas notas. Mamá, quiero hacer esto. Mientras estabas en el colegio, estudiaste piano. Asimismo, en un momento estuve 2 años estudiando informática. Salía del colegio, almorzaba. Y jugaba voleibol. Claro, y en las tardes cuando ya terminaba, cuando nos tocaba jugar, entrenar allá en Rancagua, terminábamos ahí y nos íbamos a jugar goles. Ya, entonces, claro. ¿Siempre te gustó la música? Sí. Y escuchabas música y más claro. Encima piano, escuchabas los clásicos claro. También. La casa harta música igual, po. O sea, ¿tu familia igual? Mi hermana me sentaba de repente, mira, escucha esta, y escuchaba clásico music de la concierto. Mira, este tema es este, la verdad, y a mí me gustaba. Mi mamá más encima toda esa hueá de la nueva ola, cedo con eso y toda la cuestión. Entonces... Pero de ahí a DJ es otro punto. Po. Claro, es que cuando yo partí de garzón al lado tocaba el Joshua. Ajá. Y me hice como amigo del Joshua, entonces le pregunté si me enseñaba la olla, no quiso enseñar. Entonces yo me paraba al lado y la miraba. Miraba, así, para que vos te una aprendada. Claro. Y un día pasaron una máquina para el otro lado para colocar música, no sé qué hueá se echó a perder. Ya la colocaron ahí y yo me hice como 3 CD nomás. Yo decía, empezaba así a huear con la máquina culia. Nunca te hicimos la chuntana, po. Porque no sabía que tenía que tener audífonos, que tenía que... No, un echando montón, a perder, ¿no? Claro. Lo bueno que te da la oportunidad en el local de echar a perder. Es no que no me daba la oportunidad, porque me decía, bájale la wea, así ah, te metía y ya. Y hasta que un día el Yo-Yo se fue, quedó la cagada la discoteca, trajeron a un DJ hétero, dejó la zorra, la cagada, y el... Y ese tiempo el... El que estaba ahí, no me acuerdo cómo se llama, pero también murió. Oye. Ay, este weón que era estilista. El mega. Hay miles. El Darío. Rubén Darío. El amigo el mío. ¿El coreógrafo? No, el estilista. Ah, ya. Y me dijo, ya, un día tenía la cagada. Y me dijo, ¿por qué no hace un rato a tocar? Me dijo, ¿para salvar la noche? Y le dije, no, estáis más, weón. ¿Cómo para salvar la noche ni cagando, po? No, pues me dijo, ya, no, súbete. Y le dije, amigo, ya, pues hazlo por nuestra vista. Conche tu madre. Dije, yo, hazlo por nuestra vista. Y dije, ya, me subí. Yo le dije, no sé nada de esto. Me dijo, no, si está el DJ hetero, me dijo, al lado, ¿sabes? Entonces yo ya sabía, llegar a los tiempos, la weá. Con las manos. Y con la oreja. Y al final me quedé con. ¿Y ahí partiste? Y ahí partí. ¿Sin nada? No, tenía, pero nada de música. O sea, tenía música, pero nada de... Entonces, ¿y ahí trabajaste cuánto tiempo? Ahí trabajé como un año y medio, 2 años. ¿En el Máscara? Sí. ¿Y de ahí te pasaste a...? De ahí me fui y me llamaron para la estamos, Foxy. Estamos hablando del año... 2000... Ay, qué... No, 2010 fue el 2000, terremoto, ese es como yo me guío no, siempre. No, partía antes, fue 2004. Del 2004 más o menos estuve como una... Ay, no me acuerdo. Uy, partí antes entonces. Sí, obvio, po. Y bueno, después te fuiste al Naxo. No, me fui a la Fox en Valpo. Perdón, la de Valparaíso. Sí, ahí me fue a tocar. ¿Y te fuiste, trabajabas viernes y sábado? Viernes y sábado, viajaba todos los días.
O sea, no viajaba todos los días, viajaba viernes, fin de semana. Viajaba viernes, sábado, el domingo me devolvía. ¿Pagaban bien? La raja. En ese tiempo se pagaba bastante bien, o sea, en las discotecas. Imagínate si te traían de otro lado. Claro. Pato Vergara, que también está muerto. Sí, pues él sí, cacho. Y después terminé ahí y me quedé como, no sé, como 6 meses sin hacer nada. Igual bajaba música, hacía mi CD y me llamaron del Bocara. Entonces, ¿tuviste? ¿Y por qué te fuiste en el Bocara? ¿Te pagan más? Me llamaron. No, porque yo, el otro cerró el local de allá de Foxy. Por... Ah, ya, murió. Sí. Y me llamaron. El de Calle Victoria. Ese mismo. El de Calle Victoria, al lado del Persa Rigolet. Tal cual. Ya. Y me llamaron del Bocara. ¿Y te viniste a trabajar a Bocara? Claro. ¿En Bocara habían varios DJs? ¿No? Habían dos. Estaba el Carlos, que sigue siendo amigo mío, un maestro, con ese aprendí mucho. Eran secos, bueno. Y el Queco. Que el Queco es la única persona que yo he visto mezclar muerta cura a tres bandejas. No, mira esto, no, es loco. Ah, hetero. Pero grandes maestros, pues ellos sabían mucho. Ellos me enseñaron mucho. Yo en el Bocara aprendí mucho de todo. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? Ahí estuve como un año hasta que me fui por culpa del Nando. Nando, no tienes tu voto de... No, pero yo al Nando... ¡El Nando te echó! No, hay que recalcarlo. Yo renuncié. Ah, ya. Yo tú renunciaste, tuviste un problema con él. Es que eran tan cagüineros, pues, bueno, y más encima que el viejo, el Hernán, bueno, se metía en todos los cagüines y tú tenías que subir todos los días a la oficina a dar explicaciones de weas que, bueno, ya he hecho. No me, yo de repente podía estar encerrado en la caseta. Roger, sube, por favor, que tengo que hablar contigo. Y yo subía. Oye, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo no sé, ¿qué me está hablando? Dar explicaciones de weas que uno ni hacía. Pues me tiene, weón. ¿Y duraste, me dijiste ahí? Como un año. ¿Un año? Renuncié. ¿Y te fuiste a otro lado? Y ahí terminé... Pero tú nunca... ¿No dejaste de trabajar en el día? ¿Estabas ahí trabajando en el día igual? Estaba estudiando. ¿Estabas estudiando? Y ahí terminé a estudiar. Ah, ya. Terminé a estudiar y empecé a trabajar en mi casa. Empecé a trabajar con una productora. Y iba a los desfiles y toda la weá. Te pudiste en la onda de los desfiles. Trabajé... como la productora, trabajaba con varias empresas. Trabajé para BMG Chile. Trabajé para Misos por una Causa. Trabajé para otra... Un montón. No me acuerdo. Un montón de weas más. Tenía harta pega hasta que se empezó a pagar la pega y yo dije, no, ya me tengo que meter a una oficina, a una empresa de informática, y me metí a Sonda. Ya. Ahí se acabó el huevo con el... Ahí dejaste de hacer el DJ. Sí. ¿Cuánto tuviste como en suspendido? Como 6 años. Ah, igual harto. 6 años y me llamaron una vez para un reemplazo. ¿Y tú ya tenías tus cosas, tu... No tenía nada. Ah, nunca tuve... Solamente ya. Música. Igual seguía haciendo CD, okay. Lo ponía en mi carpetita y la hueá. Pero ya era otra cosa. Y me fui a trabajar a Sonda. Trabajé 10 años en Sonda. ¿Y cuándo volviste? Me llamaron... Ah, no, po. Me llamaron por un reemplazo en Naxo. Naxo, a la mía. Claro. Y porque el yo se había quebrado la pata, no sé qué hizo la otra. Me llamaron y estuve 2 semanas, 3 semanas, algo así. Yo al tercer día quería poner renuncia. ¿No te gustó? No me acostumbraba. Como que yo ya tenía mi vida de día y como que eso a mí me chocó un poco y dije, ya, ¿para qué estoy weyando aquí? Estoy chato, más encima con problemas. Claro, y terminé esas 3 semanas y ya, y sí, definitivamente dejé, pasaron los años y me llamaron del acero para hacer un reemplazo un día. Y yo fui, y me fue como el pico. ¿A quién reemplazaste? Al Manuel. Ya. Me fue como el pico porque no... Bueno, La cero. No, ¿Y no era lo que es hoy en día. ¿La cero ya la tenía Don Miguel? Sí, pues, pero no era lo que es hoy en día. O sea, no tenían caseta, nada, porque la weá estaba mordechada, una pared así. O sea, tenía que creerle a los puros instrumentos. Y yo. Ay, porque estaba... era como teatro antiguo, porque claro. Tenía la weá ahí. Tú lo escuchas y un puro retorno, si estabas metido, te entrabas por la guardarropía y. Me fue mal, después un día me llamó Ramón y Ramón, como a la hora, me bajó. ¿Ya estaba Ramón? Sí, pues, Ramón, eterna, la domina. Qué dura. Y de ahí me llamó una segunda vez. ¿Y duraste una hora y bajaste, bajó? No, pues me llamó una segunda vez, pero tiempo después yo dije que sí, como a la hora me llama y me dice que no. Y dije, algún día voy a quedarme en esa wea. A los años después, se empezó a ir para Ego en Valpo y. Me dijeron si acaso yo podía hacer un reemplazo. Y me fue bien, el viernes. Y dije, ya un viernes, regio, porque el sábado salgo, descanso, la weá. Y después la otra se le ocurrió irse viernes y sábado para allá. ¿Quedaste viernes y sábado tocando la A sal. Prueba. ¿Y ahí la prueba cuánto tiempo duraste? Como 2 años, con el mismo sueldo a prueba. ¿Y ahora cuánto tiempo llevo ahí? No, yo llevo como del 2003
2012, 2013. O sea, ya hay como más de 10 años. Sí. Más de 10 años trabajando en la cero. Viendo los progresos y todo. Bueno, sí, ahora... por eso entonces te conocen en todos lados. Claro, y porque, todo el mundo te conoce, porque la transformista. Evento, claro. La gente que va a las discotecas te conocen, te ubican. Por ya, y ahí aprendí harto. Está la Karinka también en ese tiempo. Ah, la Karinka. La Karinka era en sí una profesora. Sí, pues. Pesada, como ella sola. Sí, la vieja sí era pesada, pero tenías que buscar... Es que al principio era pesada por querer ser pesada, pero ella cachó que yo no iba en esa onda, po. Y lo hablamos y yo le dije, yo no vengo en la onda de ser... Le digo, si usted me enseña... Que comúnmente los coreógrafos tienen problemas con los DJs por la música. Entonces al final terminamos siendo como partner. ¿Has tenido muchos problemas con los coreógrafos? Es que no son problemas. Lo que pasa es que yo encuentro que de repente se ponen... vivos, como que el... Es que el gay en sí, los gays en sí son como eso, esa cosa que... De pesada, así como de... Yo soy la que manda. Claro, claro, como las cosas chicas son... pesadas. Ya, okay. ¿Cachai? Entonces, es como tratar de ser exigente, pero bueno, también tenés que buscarle el ajuste, porque resulta que no toda la gente funcione así. O sea, yo no funcionaba así. Yo, una vez me dijo, qué bueno que llegaste, le dije, si quieres me voy. Y me quedo mirando. Y le dije, no me hables así, porque no tenía por qué. Si yo, el trato siempre fue que yo terminaba de trabajar en Sonda y yo me iba para allá, al tiro. Bueno. Bueno, pero al final lo hablábamos. Oye, terminamos la mitad. Bueno, pero eres VIP. ¿Te llamaron o te... Me llamaron. O te ofreciste solo o te obligaron? No, me dijeron, venga para acá. Muy bien. ¿Cómo lo has pasado en el reality? Al primer mes, ¿cómo la juegas? Mal. Mal. ¿Por qué? Porque me sentía que... No era lo tuyo. Claro, que estaba cagando la puerta. ¿Qué estoy haciendo aquí? Más encima vestido de mujer. No, pero de mujer me veía bonita. No, pero si el resto de los shows también no, están de mujer, pues si lo único que no tenía no, María era no, cara. No, pero lo que pasa es que a mí me pasa la cuenta que siempre me dicen, pero ¿cómo? Si tú sabías llevar el ritmo. Sí, el ritmo sí, lo tengo aquí y en las manos. No, en las patas, pues. Y eso es lo que más me ha costado. Yo no bailaba, pues nunca bailé. Del tiempo que has... estado en el reality, ¿cuál ha sido tu mejor show? Porque vos no habías hecho show antes. El de mujer. ¿No habías hecho show antes? Nunca, pues, nunca. ¿Y ese, el de mujer? El de mujer. ¿Crees que fue el mejor show? Creo que yo me sentí más cómodo. Más. ¿Viste? Sí, me sentí. No, mira, puede ser ese y el primero que terminé. Porque yo los otros, yo al principio no terminaba ni un show. ¿Cómo el primero que terminé? No, pues no los terminaba. Yo terminaba haciendo cualquier otra weá, pero no los terminaba, quedaba paralizado. ¿Niño, sigaste pelado? Pero paralizado. Pero no importa, porque eso fue un accidente. Aparte, yo transpiro harto. Entonces imagínate, no había peluca, ni aunque me la corchetearan en la cabeza. Está pelado, malísimo. Claro, porque ¿con qué me la firmo? Con la oreja. Y se salió, pues. Y pero bueno. Ah, pero eso, tú dices, el único que terminaste porque correspondía a la coreografía que habíamos ensayado. ¿Ensayáis mucho? Mucho. ¿Cuánto? Puta, yo ensayo con el Andrés primero, sacamos la cuestión, lo grabo, después yo ensayo en mi casa solo, después volvimos a ensayar con el otro niño, volvemos a ensayar y empezar de nuevo la weá, ¿cachai? Después volvemos a ensayar porque la niña es dura para el concurso. ¿Y ese fue el show que a ti más te ha gustado? Ese sí, es el que me gustó. Y el primero que yo terminé fue otro. Que fue cuando terminé justo, que hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Cuál fue ese? Ay, no me acuerdo, fue como el quinto. Si no, si antes era un... ¿Pero no te acordáis me acuerdo. ¿Y el peor? El primero. Pero no importa, yo me ¿Tú hiciste show de los primeros? ¿O no? No, como la segunda semana. Como la segunda semana. Yo hice show primero. Sí. ¿Tú... ¿Cuál fue ese? El de los 80. Claro, no, niña, pero si no encontré nunca los 8. Aparte de los nervios de subirse la primera vez, yo no escuchaba la música, porque uno se pone sordo, tonta, bruta, todo. ¿Has tenido algún romance con tus compañeritos de reality? No. ¿Tuviste un romance con algún compañerito? ¿Con quién? No sé. Ah, no, pero no, este romance que tú te refieres fue mucho... años atrás. No, sí fue años atrás, por eso ¿tuviste algún romance? Ah, con algunos sí, pero... ¿Con Héctor, con no? Héctor, pero pareja no fueron. No, anduvimos. No está dentro del listado que me No, anduvimos y terminamos bien como
Pero te digo, no fue dentro del listado que, Pero yo a Héctor lo conocía de antes porque él pololeaba con un compañero mío del vole. Ya, pero está. Ay, no, sí, está bien, pero no está dentro del listado de las cuatro parejas que me mostré. No, no, si anduvimos y terminamos así como amigas. Ah, ya. Pero era otro Héctor, no era el Héctor que. Ah, por eso yo siempre les digo, no era el Héctor que yo conozco ahora. En cuanto a actitud. Él la cambiaba, pues en ese tiempo no hacía lo que hace ahora. Ah, pero no tenía ese rubro, no tenía ni estaba ni cerca, él jugaba básquet, pues yo lo iba a ver. Independiente era de eso. Era muy familiar, él en su casita, no sé si ahora lo es, pero no trabajaba en eso tampoco, no había esa exposición. ¿Has tenido algún evento desagradable dentro del reality? ¿Qué te dijiste? La pasé mal. ¿Algo pasó en el backstage? ¿Algún palabrazo que no me gustó? Sí, cuando los tiempos de grabación son largos para los otros, porque uno está esperando. Entonces hay gente que de repente se les pasa la mano grabando y quieren todo el rato, o se meten cuando tú estés... Y yo soy, pero bueno, una vez vuela una mosca y la olla así. ¿Vos? Sí. Ah, soy disperso. No, ya, pero bueno, yo de repente estaba estudiando y empezaba a contar las tablas del techo, po. Entonces... Un día, bueno, apareció una bastante que iba a cargar con Hernández. Le dije, ya, pues grabaste, mucho. De mujer. Porque se metió, y después se metió la otra, y después la otra, y yo no terminaba. O cuando se metía la otra a hablar algo, yo estaba terminando. Te cagó el remate. Y después yo no me acordaba ni una hueá más. Ah, y te cagó la idea. Claro, entonces yo le dije, ¿qué estaba? Y los tiempos, pues ponte tú, yo de repente no he grabado 5 minutos. Y hay otras que están ahí, pero una niña. ¿Te consideras infome? ¿Para un backstage? No creo, pero... Porque vos sois palabrú y te sabís varias weas, pero lo que pasa es que, como dices, llegas al momento y se olvidó todo. No es eso. Anótalo, poco. No, lo que yo necesito es que no se metan, o no, sí que se metan, pero ya, pero necesito también llevar un hilo de la cosa, pues no puedo estar al minuto que alguien se me venga y se me meta a la conversación. Porque soy disperso y se te claro, va la idea. Claro, se me fue la idea, porque yo empiezo con algo... Anótalo, poco. Pero... Va a seguir en el hueveo. Vengo a ver en qué llevamos. No, pero por eso, pero si me están hueveando mucho, yo empiezo ya, cállate. ¿Con quién te llevas mal? ¿O te llevaste mal? Con nadie del ello. No, nunca. ¿No? Nunca fue ¿O algo... con quién te llevas peor entonces? O sea, como la rivalidad, porque siempre me está hueveando porque me va a nominar al Rock Expo. Ah, pero que con el Roque son amigos los huevos. No, pues yo el Roque lo conocí aquí. No, pero son amigos pues, ahora. O sea, conocidos nomás, pues. Sí, no. Pues si los conocemos ahí. Ah, ¿quién me ha invitado a su casa el hombre? No vi. Dios, chocolate me invitó. Roque, no vio tu entrevista. No, pero mira. Es que consideró uno de sus mejores. No, pero mira, sí. A ver. ¿Te quedaste en negro, Roque? No, pero dentro del reality yo no le puedo decir, a ver, el Roque, yo no sé ni cuándo. No, creo que ni sabe cuándo yo estoy de cumpleaños. No, pues amigos no o son. O sea, amigos no, sino que nos conocimos ahí, tenemos buena onda. Él no, yo no me enojo cuando él me dice, pero, oye, te nominé. Y de los que estaban ahí, ¿con cuál tú. No, nunca te llevaste bien? Incluso los que se fueron eliminados. A ver, parece que las que están abajo. Mira, con el Héctor tenía algunas como cosas, pero era porque el otro sí, decía pues, una weá. No. Ay, mira. No estoy bien. Porque decía una weá y al final hacía otra. Ah, ya. Entonces era como, oye, ya, pero ponte tu papá. Ah, pero tampoco era como para llevarse. No, y que llevaban y traían, pero en realidad yo no tengo miedo de irme. Y ya. O sea, yo ya cumplí mi objetivo, muchos de mis objetivos sí, pues, no eran esos de... No, pues no es ganar, no. Es superar tus miedos de repente. Sí. Yo no podía hablar delante de la gente. Ah, te tupí. No, yo más de 3 personas y yo empezaba a tartamudear, pero como la más rica. ¿Y con quién te llevas mejor? Con el Mike. Pero no está... Ah, porque Mike es tu amigo, de fuera. Sí, pues, nosotros nos conocemos... Son del voleibol. Sí, y de la conozco a las chicas, sí. Cuando tenía el pelo hasta aquí. ¿Quién consideras tú de los compañeros que están o los que estuvieron? Nunca es considerado VIP este weón. Nunca debió haber estado. Ay, ni haber sido invitado. Es que a todos los conocía yo. Pero por eso, dime alguno. O más, sí, como más conocido. O tú, ya, mira, yo creo ¿tú consideras que todos los que entraron al reality eran VIP? Mira, yo no...
no me considero bien. No me digáis que en ningún momento pensaste de que este chucheto. A ver, pero ¿qué podría ser? Podría haber sido la trans. El Mercury. Mercury. Era muy simpático y todo lo que queráis. Pero él. Yo pero no lo conocía. No, porque yo no lo conocía. Eres como de la quinta región. ¿Sí? Claro, es de otro lado, ¿cachai? Él como que yo no lo ubicaba de ningún lado. O sea, para mí, es que ni. Ya. Él era como el más desconocido de todos los que yo ubicaba. ¿Y quién faltó que tendría que haber entrado? A los macos. Todos esperábamos que entraran los macos. No, los macos no iban a entrar, güey. No, no iban a entrar, pues sí, para divertirse de repente. Agárralo para el huevo. Sí, porque, mira, más que mal, también uno tiene que saber pasarla en esta hueá, sino al final la hueá se te vuelve un suplicio. ¡Écheme! No, así no, po. Yo ahora lo paso bien. ¿Va a llegar a la final? No sé. No sé, yo le estoy poniendo todas las ganas, sí, ¿eh? O sea, no le puedo... O sea, claramente hay gente que tiene más aptitudes artísticas que yo, pero en realidad esto no es el que tiene más aptitudes artísticas, po. Un reality no la gana la mejor. No, pero gana el más popular, de repente el más zorra. La más zorra. Hay gente que, weón, ha pasado por reality, todo el reality sin pena ni gloria, weón. Y al final, papá, pone el medio show. Y la Shumi, en el Reino de la Noche. En el otro de ellos pasó, po. En el otro de ellos también, po. ¿Cachai? Entonces eso, en realidad. Oye, ¿quién crees tú que te podría traicionar en los que están ahora? Y tú decís, fila este weón, ni cagando a votar por mí. El Dani. El Dani. Sí, pero también no es una cosa de... Porque el Dani yo sé que tiene conocidos de antes. Sí. Yo me he visto arriba. Ah, ya ustedes están haciendo la diferencia entre los que se visten arriba claro, pero el camarín Dani, de arriba. Pero no hay algo es que arriba. No, el primero que me dice no es que hay una diferencia. Entre los que se visten arriba y los que se visten abajo. Claro, porque los de abajo están como ellos, ¿no? Pues acá arriba están todos metidos en algún momento. Yo quiero saber, y la gente también quiere saber. Yo quiero saber, y la gente también quiere saber, ¿por qué no votaste por mí? Y me hiciste perder, conchetumadre. ¿Quién está en la fila? ¿Sí? Te mandaste un discurso arriba del escenario. A él lo conozco hace más tiempo. Ya sé. Bla, 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 bla. Y yo dije, va a votar por mí. Y vota Puerto Rico. ¿Puerto Rico? Sí, po. Y te votaste Puerto Rico cuando la gente empezó a pifiar. Porque voy como que iba y... Porque abajo después curado me contaste, pues, weón. Ni te acordás. No, sí, yo me acuerdo de lo que pasó ese día. Mira, nosotros no me hemos peleado harto. Pero yo me he peleado más con el Nando. De todos los que están ahí en el ambiente nos hemos peleado harto. Hemos tenido harto encontrones. Todo lo que queráis. Pero yo creo que tú no necesitas eso. Yo creo que Torrico sí. Y por eso él hace el esfuerzo. Que Torrico... Ahora, yo también fui huevón y yo le dije al Mike, porque el Mike me puso así la media cara. Bueno, yo voto lo que yo quiera. Le dije, la otra no me puede poner cara. Pues, sí. Pero me puso la media cara. Pero yo también le dije... Yo conté... Y sí, si me dijeron que el hueonado había contado mal. Le dije yo que quería hacer el empate y yo conté mal. Y al contar mal también la cagué. Pero sin embargo yo a ti te conocía de antes, pero creo que a ti no te... Yo creo que... Mandaste un discurso de... Yo lo conozco de antes, y la gente pensó... No, pero tú no estabas en Puerto Rico, po. Estaba en la fila con Puerto Rico, pues, si por eso fue muy complicada la mi eliminación. Ah, no, pero bueno, eso... Yo lo conozco de antes... Y la gente empezó así como que ay, a votar por el Claudio. Pero le voy a dar mi voto a los 29 y todos quedan así. Y todos quedamos así como, ¿qué? Sí, po. Feo, conche. No, mira, fueron esas dos cosas. Yo a ti te conozco de antes. Creo que el reality sí marcó, en algún momento te cambió la percepción de la gente que tenía contigo. ¿Y vos misma? Sí, también, porque los pusimos más light. Más light. Más light. Claro. Pero la Torrico lo está haciendo bien. Yo creo que la Torrico es querida. ¿Torrico se retiró? ¿Se retiró del mundo? No. ¿Del reality? No creo. No sé, no me han dicho nada. Pero, sin embargo, yo creo que hay que darle la oportunidad a la chica. No, sí era complicado porque yo mismo yo hubiera votado por la chica. Sí, pues la chica lo está dando todo. Aparte que la chica la conozco también hace muchos años. Ah, no, yo no la conocí, conocí al hermano. No, yo la chica la conozco del... Bueno, a los dos, pues. Los hermanos yo los conozco de Iquique. No, antes que fueran transformistas, antes que fueran show cero, de las cuecas.
Imagínate, Dios mío. Tenían como 15 años. Pero por eso yo creo que sí, yo creo que hasta ahí yo creo que a ti te había servido mucho el reality. Y no necesitas, un reality va a hacerte más, elige, más mejor. No, para nada, no, pues si vos cachai. Sí, po. De irte de vacaciones a pasarlo bien, po, a huella. Nómbrame tres hueones que te llevaría ahí. Del reality, del concurso. A la Mike. Al Mike. A la Rockex. ¿Ya? Y a la al Dani. Están consiguiendo. Solamente sí, llevarían a ti. Yo creo que sería entretenido salir con esos bares. Porque la ola son duras para el concurso. No, y también para otras cosas. Sí. Dijo. ¿Entrarías ya otro reality? No. ¿Y si un reality de encierro? ¿Dos reality distintos? No, pero... Porque lo más probable es que te puedan invitar a otro reality. No, pero no. De vieja culia. De señora, de gran hermana. La gran hermana. No, porque no, yo ya logré... Mira, uno de mis grandes objetivos fue quitarme el miedo. Ese era tu onda. Oye, pero bueno, yo tiritaba la primera cada, vez. Cada uno ingresa con distintos objetivos, sí. Distintos. Muchos quieren ganar, otros les interesa pasarlo bien. A otro tuyo, por ejemplo, era quitarte el miedo al escenario, sí. O al enfrentar una cámara. O enfrentarme a la gente. O enfrentarte a la gente. O sea, es muy distinto que yo esté como DJ a es distinto. A que tú tengas que presentarle a alguien y que la gente... Y que la gente esté así. Claro. Abajo. Y te esté mirando... Y no solamente la gente de abajo. Claro. La cámara con todo el hueonaje a chaspo. Claro, entonces uno tiene cientos que... y cientos de personas mirando. Entonces a uno le cuesta y hay más a mí me cuesta porque yo no bailo nada. Entonces, si bien es cierto, en algún momento me puede salir uno que otro paso, es porque yo le doy como caja los ensayos. ¿Estoy consciente que aquí no es que te vayan a llamar a otra discoteca para hacer show en la discoteca? No, pues ni si no... Yo no voy a... Es que hay algunos que se la creen. No, pero es que a quién van a llamar de TN aquí a Dibura, por mí. Rico, ¿para por eso? Pero de repente igual esa es la actitud de esa gente, mira, hablando así como de la gente que está concursando, sino que es como que se están jugando, weón, un riñón, no sé qué apostaron la llave de la casa, no sé, sí, qué weón, pero hay que, yo así lo tomo, no relajado, no hay que creerse, pero ni tan relajado, porque igual, o sea, hay que ponerle empeño a la weón. Yo tú crees que te has caracterizado por tener súper buena producción. Es que también yo hice un chato. Ah, no. ¿Estás gastando mucho? El principio sí. No, pero yo trabajo harto con Andrés Pizarro. Y Andrés Pizarro tiene producción, pues. Sí. ¿Cachai? Entonces él me dice esto, ponte esta weá, y de repente la otra me dice, y que se te vea el paquete. Ah, le dije yo, ¿para qué, niña? Me dijo, hay que mostrar las cosas. Por último, que no se fijen a la buena mala. Por último, no se fijen en lo que te bailaron. Se fijen en que está bailando. Yo le digo, pero no, viola. Pero me dice, pero si es jugar que te la acomodís para otro lado nomás, po. Y no, oye, ¿y no te dio vergüenza la vez que te desnudaste arriba del escenario? Mucha. Pero yo sabía que tenía que hacer eso. Que yo me iba a ver qué. O me iba a poner a ver. No. Entonces, no. Dije, yo sí, le digo porque... al chiquillo, voy a terminar en pelota. Pero... Y después abajo, descansado y arriba. ¿Qué wea hice? Sí, oye, le dije a mi mamá. Aquí mi mamá, yo le igual le cuento y le dije, mamá, ¿sabes qué? O saqué la ropa y me dice, puta, weón, ¿y qué? ¿Cómo te fue? Sí, me fue bien, cani. Ay, le digo, y bueno, entonces, pues, hijo, me dice. Sí, porque toda la semana era ya el queso, el... Porque se fueron yendo los quesos, los que tenían que irse, que estaban puro weyando. Y toda la semana el queso era itupo. Sí, pues sí, pero sí. Tenía buenas votaciones, pues entonces como que ahí de repente como la mitad de los votantes amenazados, no. Pero igual le conocí a esta gente a través de esto. Igual me anda, oye, sabéis que me gusta porque se nota que le poní buena, hay avanzado poco, pero hay avanzado. Sí, pues sí, porque ya no, está ahí dentro de los finalistas. Pero yo llegué con nada, pues yo llegué con ningún recurso para subirme a un escenario, nada. ¿Quién se va ahora? Puta, yo puede ser. No creo. Es que estamos, peligramos los que tenemos los votos parejitos. El Rockex, yo o el Mike también puede ser. Po. ¿El o Mike? O sea, para llegar Alejandro, a. El Alejandro. Alejandro también puede ser. Yo creo que en esos cuatro está porque son los que son las votaciones más. Porque vos cachás que si está nominado Torrico, cagaste. Pero es que depende cómo lo plantee el... Cómo, si no, pues si está el... Si, es que yo creo que el que llegue en la fila con Torrico... Pues claro, pero es que resulta que... Depende quién quede abajo. Claro. Entonces todo eso va a depender. Ahora, y si son vivos, claro, mejor elimínenlo. Van a tratar de echar al más fuerte, po, artísticamente. Artísticamente. ¿Cachai? Porque yo siempre he dicho, este se llama Ellos Viven, no se llama... Ellos tienen...
O sea, ellos tienen talento. ¿Cuál talento? No sabemos. No. Ahí dice talento nomás. No. Entonces no sabemos cuál es el talento. Luego, la estrategia puede llegar muy lejos. Hay gente que ha ganado realities que no han sido los mejores todos los realities. No, pues. Vos tenés alto reality encima también. Pero yo no participo. Pero vos trabajáis en eso y caché que de repente hay una que está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. De repente Que comúnmente, siempre he dicho, no siempre gana la que gana. Claro. Sino que la que se destacó más, y no siempre gana, pero esa tiene un premio futuro que, como son transformistas, claro, se hizo ya conocida y ya la van a... Incluso las ganadoras de los reality... A veces tienen menos pega que la que se destacó más. Y bueno, esta hueá dura 3 días nomás. Ni nada más. La final, 3 días, de los 3 días nadie sale de tu cuerpo. Te veo. No, y menos de repente incluso. Oye, ya pues, hemos terminado. Eso fue todo. Qué bueno, porque ya te disculpa. Fueron harto tiempo de grabación y esto ha sido una conversación con hablando con los Bitcoin Roger. Eso fue todo, ¿viste que no fue tan terrible? Llevo que la bola. Y te soltaste, ¿viste? Ya. Ya. Chao, chao, nos vemos en otra oportunidad. Nos queda el último entrevistado, que es el señor Torrico. That's right. Si es que llega alguna vez.